Venga, papitos. Buenas noches, muchachones. Buenas noches a todos. Vamos a jugar el día de hoy, Psicosis. Ya me sé la historia, más o menos, porque hice un short hace bastante tiempo sobre este juego. Pero nunca lo probé y nunca lo subí a... Bueno, nunca lo subí, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a probarlo, vamos a jugarlo de chill. Me gusta bastante el juego, no les voy a mentir. Entonces, pues por eso, ¿no? Ah, Ñañez, salúdame. Tigre Winner, saludos, papu. Saludos a todos los que están llegando por aquí. Voy a saludar a todos los que estén llegando. ¿Va? Bueno, vamos iniciando esta cosa. Abro el emulador porque es un juego de celular, ¿eh? Este es un juego de celular, así que... Para los que lo quieran descargar, pues así se llama el juego, como el título, Psicosis. ¿Qué tal? Demon Slayer, Daniel Girales, saluditos, papu, gracias por estar aquí en directo. A Trigger Winner también, Mar Chávez también, saludos. Ok, a ver, ¿cómo se pone esta cosa? Ok, ya lo estoy poniendo el juego. Vamos a probarlo. Un sabadito por la noche, a gusto. Diego Pérez Valdés, saluditos, papu. A Fabián López también, saluditos. Al botcito insano también, saludos, pa. Saludos, crack. Juan Carlos, gracias por convertirte en papucho, crack. Bueno, a ver. Venga, vamos a jugar. Deja aquí toda la cancioncita esta. Esta me gusta mucho porque lo pongo siempre al final. Pero bueno, vamos a probar este jueguito, papu. Este jueguito está bueno porque es fácil y no es complicado. Y es para todo el público porque como es para celular. Bueno, espero... Ay, ¿sí se alcanza a ver? No, ni se ve mi cara, güey. Ok, ya se ve aquí. Aquí estoy. Ok, el chat, déjalo, pongo por debajo. Aquí está. Ok, venga, vamos a probar. Creo que ni siquiera se ve, ¿verdad? A ver. Ok, listo, ya se ve. El final se pone turbio. Saludos, Sara Puntug. Saluditos, pa. O mamu, no sé qué sea. Pero bueno, venga. ¿Cuántos años tienes? Déjalo, pongo aquí. Ok, venga. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 23. Venga, en España. Vamos a apurar. Este juego dicen que está muy bueno. Hola, ñaña, me saludas, soy de Venezuela, creo que sí, saludos. Ok, opciones, ¿qué opciones tengo? Bueno, no tengo muchas opciones que digamos. Cada cierto tiempo va a haber anuncios, del mismo juego, así que no se preocupen por eso. Vamos a probar Psicosis el día de hoy. Vamos a probarlo. ¿Se escuchan perroskis? Exactamente, son mis perros ladrando. Hay seres con galaxias en sus mentes. Hay otros que no tienen galaxias, sino universos enteros. Cosas alejadas de la comprensión humana y no necesariamente pueden ser buenas personas. Bueno, venga. Bema Uchija, saludos. Te acabo de ver. Matías Gaona, también tú, papu. Saluditos. Ok, aquí estamos. Somos este. Este papu se llama William, según yo. ¿Pero qué quieres que yo haga, mujer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hacemos con el niño? Te recuerdo que tú fuiste la que quería tener hijos. Los dos quisimos tener niños, te lo recuerdo yo a ti. De esta manera no se solucionan los problemas, por Dios. Pero dime qué le voy a decir. Dime algo, ayúdame. Déjame pensar. ¿Sabes qué? Yo me largo. Me largo. Bueno, tienen problemas. Tienen problemas la familia. El papá y la mamá se fue. Se fue para siempre. Uy, se murió el papá, wey. Valió madre el papá. Yo me quedé estancado en una parte y no sé cómo pasarla. Pues ahorita vemos, pa. Sistema de guardado. Pa, que va. Venga, vamos. Ya sé que se pone un anuncio, empiezo a leerlos. Porque como les dije, hay anuncios en este juego. Porque pues es gratis. Entonces pues cada cierto tiempo hay anuncios, ¿no? Cada cierto tiempo hay anuncios. Está bien, ¿qué le vamos a hacer? Será mejor que me mueva. No me quiero seguir mojando. Ok, venga, vámonos. Tomamos este pequeño chavalón.
Ok, aquí pasó algo. Ah, esto apesta. Ok, creo que me puedo mover con las flechitas o no. A lo mejor lo puedo configurar para que me pueda mover con el A y el D, pero me da flojera. ¿Dónde estabas, William? No me importa. Vamos al doctor. Debe estar esperando. Pues let's go. Vamos al doctor, papu. Si quiere que vayamos al doctor, pues vamos al doctor. Daniel, ¿cómo se hacen los bebés? Los trae una garza. Los trae una garza y salen volando y le salen alas. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, William, ¿cómo te has sentido estos días? Pues, doctor, él sigue hablando con sus amigos imaginarios, sigue teniendo sus alucinaciones. Mamá, te he dicho miles que veces que son, no son amigos imaginarios, son reales. William, nada de esas voces y alucinaciones son reales. Todo eso lo crea tu cabeza. Por eso necesito que tome los medicamentos que te indiqué. Ah, todo es mentira. Son los únicos amigos que tengo y me los quieren quitar. William, compórtate. Está un poco enfermo el niño, como que el niño está enfermo, ¿no? Ángel, saludito, pa. Me largo de aquí. Chupapi. Ah, ¿cuántas veces tendré que decirlo? Son mis amigos. Ok, ¿ahora dónde te...? Ok, ¿esto qué es? Consultorio psiquiátrico del Hospital Central. Ok, ¿va un sistema así como de psiquiatría? ¿Puede ser? Bueno, ¿ahora qué? Ir por el pasillo al otro lado. Bueno, nos velamos, pa, nos vamos. Ey, ¿qué pasa? Ah, lo que faltaba, se fue la luz. Uy, osito peluche. Hola, Will, ¿cómo has estado? Ah, pues bien. Creo que no me deberías asustar de esa manera, Prunch. Ajajaja, te pido disculpas por eso. Sabes muy bien que es parte de nosotros hacer eso, no nos sale tan natural. Agreda Company, gracias por convertirte en papucho. Sí, claro, pero me gusta mucho. ¿Qué no te gusta? A veces te desconozco, William, y además, ¿cuántas veces tendré que decirte que no vengas a ver a ese maldito doctor? Pinche perro. Lo que quiere de ti es el dinero de tu madre, nada más. Sí, lo sé. Yo no quería venir, pero mi mamá me obligó. No puedo hacer nada. Bueno, Will, no importa. Ven, acompáñame. Tengo algo que mostrarte. Pero antes toma esto. Te servirá para entrar. ¿A entrada dónde? Ok, ¿qué me dio? Ok, me dio un gorrito de fiesta. Uy, soy qué crack, nos vemos. Ya me lo puse. ¿Y ahora qué? Bueno, me veo muy crack. Hay monstruos turbios. Daniel, súbelo. Por supuesto que sí, va. Por supuesto que sí. Deja, pongo las... Lo de, voy a poner el chat un poco más pequeño. No me gusta que esté tan arriba. Como por ahí. Ahí está bien. Que se vean tres personas nada más. Ok. Venga. Ok, venga, vamos. Fiesta. Vamos a ver qué es. Wow, qué buena fiesta. Y justamente en mi habitación. Hasta parece surreal. Claro que sí, Will, es hora de disfrutar de la gran fiesta con tu verdadera familia que somos nosotros. Alejado de todos esos doctores que te ven todos los días. No te quedes ahí parado, ven. Will, ¿cómo está mi pequeño? Hola, Ghosty. Hola, señora Nancy. Cuéntanos, William, ¿qué has hecho? Aunque ya lo sabemos, jaja. Ah, pues no muchas cosas. Por lo general paso mi mayor tiempo en el colegio ahora. Y Will, ¿te está yendo bien con tus amigos en el colegio? Sí, sí, tengo muchos amigos. Amigos, claro. En realidad no tengo amigos, nadie se divierte conmigo, me dicen gusano. Todos los días almuerzo solo en el comedor, quisiera que eso cambiara. A veces no deseas que todos estuvieran muertos. Uy, se está poniendo turbio, papu. Turbio. ¿Qué? Creo que estás exagerando, Prunch. No hay que llegar a esos extremos. A mi pequeño nadie lo puede tocar. Tranquilo, William. Tarde o temprano entenderán que deben de dejar de molestarte. Eso espero. Will. ¿Mamá? William, despierta. William. Ok, parece que es un sueño, ¿no? Todo es un sueño. Todo es un sueño. Vamos, William. Tienes que ir a la escuela. Ya son más de las 7. Espera un momento. ¿De dónde sacaste ese gorro? De la fiesta de ayer. ¿No escuchaste el ruido? Pues... Por Dios, William, si ayer te quedaste dormido en el pasillo del hospital. Ok, mentiras. Bueno, olvídalo, te tienes que ir ya. En la cocina te dejé tu lonchera con tu desayuno para que te lo lleves. También necesito que te tomes la pastilla. Recuerda que es lo que dice antipsicótico. Bueno, te quiero mucho, cariño, no te vayas. Que te vaya muy bien en tu día. Nos vemos en la noche para cenar. Está bien, nos vemos en la noche. Ok, nos dejó lonchecito, papus.
lonchecito, ricolino y también nos dejó pastillas. Estoy seguro de que solo fue un sueño. O sea, que no fue un sueño. Que vamos a... Aquí están las píldoras. ¿Cuál dijo que era la que debía de tomar? El antipsicótico dijo, ¿no? Había dicho antipsicótico, creo. Ok, vale, ya lo tengo. Iré a la nevera por un poco de agua. Ok, venga, vamos por un poco de agua. Aquí todavía está demasiado easy, ¿no? Yo creo que es el inicio del juego. Y te está metiendo nada más como en, yo creo que en la historia, ¿no? ¿Dónde está el garrafón de agua? Ok, aquí está. Pues se supone que aquí tengo que usar la pastilla. Vale, esto... Ya me tomé la pastilla. La píldora. Hay que recoger el... Este... La lonchera y nos pelamos a la escuela, ¿no? Dijo que nos íbamos a ir a la escuela. Hay dos finales. Si te comes la pastilla hay un final. Si no te la comes la correcta, pues hay otro. Bueno, vámonos. Ahora sí me voy. Será mejor que me quite este gorro si no quiero hacer el ridículo en clase. Pues ya me la tomé, ya valió madre. Entonces ya vamos a sacar, supongo, un final. Ah, mira, estos son los anuncios que les decía. O sea, salen porque es gratis el juego. Entonces, pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar que pase el anuncio. De todas maneras son cortos. Déjale bajo al audio del escritorio. Y ya sirve que no lo escuchan, ¿no? Pero sí. ¿Se cortó o no? Creo que se cortó el chat. No, no se cortó. Está todo chido. Olegaria Torres, saluditos, pa. Espérate al final. Pues deja que llegue primero. ¿El juego tiene varios finales o uno? No, según yo tiene varios. Porque en su momento cuando resumí este juego, para el short, tenía varios. Venga, vamos. Vamos por la calle, vamos para la calle. Sí, pueden ver, sí, ¿no? ¿Sí se ve? Sí. Parece que no tenemos que caernos en los hoyos, ¿eh? Ni estamparnos con los carros. Es más, yo no sé por qué va... Yo no sé por qué va en medio de la... O sea, en la carretera, ¿sabes? Las bicis no pueden ir en carretera, tengo entendido. Y no se mueren, imagínate. Y luego con un chingo de baches, ¿sabes? Hay un montón de baches. Ok, deja abajo por aquí. Subo por acá. Tremendos cracks somos, ¿no? Tremendos cracks que somos. Me voy por aquí. Y ahora por arriba. Y por el medio. Debía de irse por la banqueta. Lo ideal es irse por la banqueta. Está muy lejos la escuela por lo que veo, ¿eh? Ya me imagino conducir en esta... Por esta calle. Mira, ese papu se quedó ahí. Se quedó ahí atorado ese carro, güey. Pobre vato. Ni pedo. Venga, vámonos. Ok, aquí está la escuela, ¿no? Se supone. Vamos. Es mejor que me apresure. Voy con 30 minutos de retraso. Uf. Yasmín, saluditos. Claro que sí. ¿Dónde está el salón? Ok, creo que es aquí, ¿no? ¿Verdad? Creo que el salón va a estar atrás. Venga, vamos. Aquí. Creo que aquí es el salón. Ok. ¿Sí es este? Se ve muy oscuro para ser el salón, ¿eh? Esto no me gusta para nada. Ok. ¿Este es el salón, tal vez? Ah, miren, llegó el gusano. Ja, 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 ja. Pichis vatos, son bien ojetes. Te tendré que bajar puntos por lo que dijiste, Choc. Haga lo que quiera, maestra. Buenos días, William. Quiero decir, buenas tardes, ya que estás, no son horas de llegar. Uf, yo todos los días en la universidad, papu, que siempre llego tarde, güey. No puedo llegar temprano. Llegas 37 minutos tarde. Eso te afecta en tu calificación del mes. Lo siento, profesora. Tuve algunos inconvenientes. Toma asiento. Ni pedo, güey. Ni pedo. No voy a hablarles porque ni uno va a ser amigo mío, ¿verdad? Ni uno va a ser mi compa. Fran, saluditos. Claro que sí, Fran. Saluditos. Gracias por estar aquí en el directo, papu. Ok. ¿Suena el recreo? La hora de comida. Ya pueden salir. Recuerden que tienen 30 minutos. Venga, vámonos. Por fin, el recreo. Qué hambre tengo, iré al comedor. ¿Dónde es el comedor? Pues bueno, en sí hay dos finales. Pues espero que sí. Hey, William, espera.
Es el papu que ahorita me había. O sea, me había dicho gusano, ¿no? Este papu, según yo. La verdad lo siento por lo que dije en el salón. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, lo estoy diciendo en serio. Está bien, Choc, no te preocupes. No pasa nada, papu, no te pasa nada. Es más, ¿por qué no nos acompañas al final del día al parque abandonado? Solemos jugar y pasar el rato ahí, ¿qué dices? Solo. No suelen invitarme a ningún lado, pero bueno, me voy a pasar para allá. Vale, muy bien. Entonces nos vemos. Nos vemos. Ok, pues nos han invitado. Nos invitaron a un parque, ¿sabe qué? Extraño. Por lo que veo, los estos papus, los ocerdos estos, le hacen bullying al papu. A William. Entonces, pues, está muy mal, ¿no? No hagan bullying. No hagan bullying. Ok, parece que es por acá. ¿Por qué nunca hay nadie aquí? Siempre me toca comer solo, aunque no me desagrada. Bueno, pues yo realmente en la universidad, si les soy honesto, nunca como, ¿eh? Nunca como ahí, por lo general. Siempre mejor me aguanto y llego a mi casa a comer. No le pedí nada. Pichi vieja amargada, cara de su madre. Ok, vamos a sacar nuestra lonchera. Otra vez vegetales. Los vegetales son muy saludables, ¿eh? Coman frutas y verduras. Llegó Mercado Play y ok, dice otro que anuncio. Es gratis, pero por engancharme está con saliendo una mucho anuncio, güey. Pero bueno. De eso trata la cosa, pa. De eso trata. Pero no me desagrada, fíjate, porque como les dije, el juego es gratis. Así que bueno. Daniel, tengo un canal de YouTube. Good. Excelente, papu. Ok, creo que ya. Listo. Venga. Ok, así se resume un día en el colegio. Aburrido, solo y triste. Pero hoy me invitaron a ir al parque abandonado. Tengo un mal presentimiento. Yo también tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. Jennifer Guzmán, saluditos. Saluditos. Hace mucho tiempo no vengo a este lugar. La última vez fue cuando tenía 9 años y recuerdo que estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué lo habrán abandonado? Pues la verdad es que no sé, papu, ¿eh? La verdad no sé. Pero vamos a continuar. No me da buena espina. Jorge Dorigama, saludos, papu. Saludos. Te queremos muchísimo, Ñañel. Muchas gracias, Mar. Yo también te quiero mucho. Ok. Esto no es bueno, ¿eh? Ok, aquí están los perros estos. Hola, chico. Hola, gusano. Digo. William, perdóname. Está bien, Choc. Estamos viendo cómo hacer funcionar los carros chocones. Yo creo que nos van a funcionar. Están totalmente dañados. Espérenme porque mi gato se quiere salir. Déjalo, saco. Vámonos. ¿Tienes Twitch? Sí tengo, pero no lo uso casi. Por lo general, es que la escuela me consume mucho tiempo. Y no, yo creo que ya me había hecho streamer desde hace mucho. Ok, vamos a continuar. No sigas eso, Scott. Tiene que tener reparación. Según mis cálculos, solo falta arreglar el generador de electricidad que está dañado. Y también hace falta encontrarlo, ya que no sabemos dónde está. Ok, pues yo sí puedo arreglarlo, ya que soy más inteligente que ustedes con diferencia. Lo que tienes de inteligencia lo tienes de arrogante. ¿Cómo has dicho? Ahora sí te las verás conmigo, Scott Johnson. Uy, se están agarrando vergazos los papus. Se está agarrando el vergazos el morenito con el de la gorra, ya paren. Parecen unos tontos. Comenzó él. ¿Por qué no le mostramos la sorpresa a Will? ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Me trajeron sorpresa? No me den ni una sorpresa, papu. Luis Ruiz, saludos, papu. ¿Qué acaso no recuerda la sorpresa? ¿Esa sorpresa? ¿Ves, Will? Acompáñalos. Acompáñanos. Ok, vamos a acompañar al papu este. va a salir tremendamente mal, ¿eh? Yo siento. Yo creo que va a salir mal. Tu sorpresa está detrás de la puerta. Vamos, Will, te gustará. Entra. Me van a dejar encerrado. Malditos cerdos. Ya sabía. Es por eso mejor estar solo, ¿sabes? ¿Creías que te dejaríamos de molestar, gusano? Confío en ustedes, por favor. No me dejen aquí solo. Cállate, gusano. Rápido, Scott, pon esos tablones de madera para que no pueda escapar. Por favor, no me dejen. Por favor, dile a tus amigos imaginados que te rescaten. Ja, 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 ja.
Malditos. Por favor, que alguien me ayude. Ayuda. Ok, pues me dejaron encerrado los malditos. Pau, saluditos, papu. Ahora, ¿qué hago? Tengo mucho miedo. Hey, Will, Prunch. Sé fuerte, mi pequeño. Pronto sabrán con quién se han metido. Muy pronto lo sabrán. Hey, ayúdame a salir, por favor. Prunch, ayuda. Ok, me dejaron solo. Fíjate que me haya asustado si no haya estado atento al chat, pero... Como estaba atento al chat, pues soy un crack y no me asusté. Yesenia Pena Hernández, saludos. No puedo botar la gasolina, seguro me servirá para algo. Ok, me dieron gasolina. Ok, venga, vámonos. Ok, aquí hay un armario. No me gusta para nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, uy, no, viene como un tipo de sombra maligna. No sé qué es esa cosa, es como una sombra, ¿no? Se la van a meter. ¡Me van a hacer el amor! ¡No! No quiero. No me hagan el amor. No me lo hagan. Ok, venga. Vamos por aquí. Ok, aquí hay una puerta. Voy a entrar a la puerta. Ok, aquí está el generador, ¿eh? Es un generador de electricidad. No estoy seguro si funciona. Creo que con gasolina debería de encender. Ok, ocupo entrar a esa puerta, pero creo que la puerta se abre solamente cuando... Con la gasolina, pues, con el generador... ¡A la madre! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Métete a la verga! Ñañela, que no sabes lo que encontré. ¿Qué encontraste, papu? Ok, déjame. Ok, creo que ya se fue el papu. Venga, vámonos. Ok, pero ¿para dónde se fue, güey? Si hay una puerta adelante, no se vio que se haya ido, ¿eh? Ok, aquí hay una puerta. Dime que se puede abrir. Está cerrada. Ok, aquí hay uno de estos. Ok, viene el papu moreno. Para no decirle de otra forma, porque... Fíjense que... Tenía un video para hoy. Hoy les tenía un video, pero mamalón. Un video chido. Pero no sé por qué. Y YouTube le dio por decir... No, ¿sabes qué? Este video no es apto. No es apto. Y ahora me tengo que esperar 7 días a que lo revisen y después de los 7 días ver si me lo validan para monetizar. De todas maneras, yo creo que si no me lo monetizan lo voy a subir porque después de todas maneras es tiempo perdido, ¿no? Si no lo subo. Era uno que se llama Lizzie. Es de vestir a una muñeca. ¿La vistes? Pero pasan cosas random, muy feas. ¿De qué trata el juego de Somalia, ¿no? ¿O cómo es? ¿El juego de Somalia? Ok, aquí está la gasolina, mira. El juego de Somalia no me gustó. No sé por qué, pero... Se me hizo muy repetitivo de estar yendo por las cosas y... Los puzzles todos feos. La verdad no me gustó a mí. Los diseños de los changuillos, esos chingaderas, o no me acuerdo qué eran. Estuvo bueno. ¿Qué, no viene? Uy, sí viene. ¡Métete! Uy, mapu, me la vi muy dura, güey. Me la vi muy dura, Yo me iba a hacer el frutifantástico, papu. El delicioso. Ok, venga, no me acuerdo por dónde estaba, pero según yo estaba por acá, ¿no? Corre, mete. Aquí estaba lo de la gasolina, según yo. Ok, sí, aquí está. Ok, venga, vamos a ponerle la gasolina. Bueno, ya coloqué la gasolina. Supongo que si presiono este botón, el generador debería de funcionar. Ok, parece que sí, ¿eh? Wow, funcionó. Ok, encendimos la atracción del terror, papu. Venga, se baja. Se baja esa cosa. Creo que podemos continuar, ¿no? Ok, subo. Vamos a ver qué pasa. Ok. Venga, vamos. Vamos a continuar. ¿Qué hay acá? Ok, entro. Que no se me aparezca nadie, por favor. Que no se me aparezca el chamuco. Porque si se aparece el chamuco, me va a encuerar y eso es malo. Ok, aquí está nuestra salida. ¡Babu, nos vamos! Oh, sí, una salida por fin. Desde aquí puedo ver todo el parque. Pero no puedo saltar desde este segundo piso. Me partiría las piernas. Necesito una cuerda para poder bajar. Uy, ¿ves qué?
No se sabe la del water drop, papu. Tiene que ser water drop. Ok, pues parece que me tengo que regresar por algún tipo de cuerda o algo. Venga, vámonos. Mira, aquí hay un pedacito. Ok, tengo un pedazo de cuerda. No sé si ocupe más, pero por si las dudas voy a revisar. Porque yo abajo vi una igual. Ah, mira, aquí hay otra. Mira, ¿ven? Les dije. Había visto varias. Ok, ¿y abajo hay otra? Vamos a ver. Ok, aquí hay una era. Creo que ya es suficiente cuerda. La uniré para hacer nudos. Ok, venga, nos vamos, papu. No vamos, papu. No vamos. Nos vamos de la atracción del terror. De hecho, hay un juego, el de Glitch de Attraction, ya no lo terminé. Y sí lo quiero terminar, pero... con tantas cosas en la cabeza, no puedo, güey. No puedo, pa. Dadiel Paulino, saluditos. Saluditos, papu. Nos pelamos, usamos la cuerda. Vale, tengo la cuerda. Venga, sube. Vámonos. Vámonos, papu. Ok, ¿qué pedo? ¿No se va? Ok, espame, creo que todavía no puedo. Vale, ya tengo la cuerda, pero necesito un lugar donde atarla. Ok, ¿dónde atar la cuerda? Puede ser aquí, ¿no? Ok. ¿O dónde la puedo atar? Pues yo la ataría en una columna, ¿no? O sea, en una de las columnas de aquí. A ver, ¿no la puedo atar aquí? Puedo atar la cuerda a esta columna. Creo que me servirá. Pues sí. Pues sí, papu, para bajar. Yo pensé que la iba a atar de acá, pero bueno, venga, vámonos. Creo que ya nos podemos ir. Venga, vamos bajando, despacito. Nuestra mamá nos va a regañar. Nos va a regañar, claro que sí. Por llegar tarde. Ok, vámonos. Vámonos de aquí. Ya vamos tarde. Muy malo, pues, pero bueno. O sea, ¿a ustedes nunca les pasó de que iban tarde y llegaron y su mamá los esperaba con un... con un cable o con un palo con clavos? O algo así. Porque Roblox censura la palabra con N. Pues también YouTube, fíjate, YouTube también lo censura bien mucho. William no le sabe al Minecraft. No, no le sabe. Ok, anuncio, papu, ya saben, hay que esperar poquito a que se quite el anuncio. Nomás que se quite y ya, no pasa nada. Ok, creo que ya, listo, ya se quitó. Brian Cepeda, gracias por convertirte en papucho, crack. Tremendo, papu. Ok, creo que presionó un botón mal. Le apreté al de detener grabación. Pero bueno, o sea, se está convirtiendo. Ay, por Dios, Will, me tenías preocupada. Mira, te estás todo mojado, te puedes resfriar. ¿En dónde estabas? Mis compañeros de clase me invitaron a jugar al parque. William, sabes que no me gusta mucho ese lugar, es peligroso. Pero de todas maneras, ¿cómo la pasaste con tus amigos? Muy bien, mamá, muy bien. Sí, sí. O sea, para no preocupar a la mamá, más que nada, uno... siempre a veces dice mentiras. ¿De dónde estoy? Espera un momento, aquí es donde solíamos jugar béisbol mi padre y yo. 1-9. Uy, no, pues qué malos somos para jugar béisbol nosotros, Hey, William. ¿Papá? ¿Eres tú? Wow, eres tú. No sabes cuánto te extraño, Will. Quisiera jugar al béisbol como solíamos hacerlo. ¿Cómo me gustaría, hijo? Pero como sabes, estoy en el otro plano terrenal. Y tengo algo importante que decirte. Vale, ¿qué tienes que decirme? No dejes que esos monstruos dominen tu cabeza. Tú eres más fuerte. Controla tus cosmos cerebral. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué monstruos? Mis amigos imaginarios. Papá, ¿estás ahí? Uy. Uy, uy, uy. Qué feo, ¿eh? Creo que se cerró porque cerré el WhatsApp. Lo tenía abierto aquí en mi compu. Pero bueno, aquí estamos. ¡Ah, mi cabeza! Qué sueño tan extraño tuve. Y mi mamá de seguro salió más temprano al trabajo. Debo irme ya, se me hace tarde. Ok, venga, vamos. Ah, la pastilla, acuérdense de la pastilla antipsicótico. Venga, vámonos. Vamos a tomárnoslo y nos vamos. Y nos vamos, papu, a la escuela. A la escuela, fíjense. Yo entro a la escuela
Ahí les va, les voy a platicar cómo está esto, ¿eh? Yo entro a la escuela a las... Bueno, depende del horario, pero por lo general entro a las 7. Entro a las 7, me levanto 6.50, no se los miento. Me levanto 6.50, de chill, me pongo un pantaloncito, una camisa y no, me pelo. Prendo la mamalona, aún me faltan cosas por hacer. Una nota de mi madre, a ver qué dice. Buenos días, Will. Tuve que entrar más temprano al trabajo hoy. No se te ocurra abrir la llave del baño. Ok, vamos a abrir la llave del baño. Ok. Vamos a abrirla, a ver qué pasa. Veamos. Yo veo que esta llave funciona perfectamente. Valió madre. Bueno, retiro lo dicho, demasiado agua. Ahora, ¿cómo hago para parar esto? Necesito una especie de tapón. Ok, un tapón. Ocupa tapón. Ok, no tengo nada aquí que me sirva. Venga, vamos. Vamos por algo. Que me pueda funcionar. ¿Qué puede funcionar? ¿Qué puede funcionar para tapar la llave? Ok, aquí se muestra. En esta grave hay un tapón de tubería. No me lo habían dicho dos veces, papu. Darío Galarza, saludos. A Kirby Castro también, saludos, papu. Venga, vamos a taparlo. Vamos a taparlo. Aquí está. Listo, se paró. Debo irme a las clases. Qué desmadre hice, güey. Qué putiza me va a parar mi jefa cuando llegue. Pero qué putiza le van a parar a Will. Bueno, como les decía, me levanto. Llegó Mercado Play. Ok, otro anuncio, qué rápido. Pero por engancharme con... Pero bueno, pedo. Ya que se va a hacer el anuncio y les sigo contando. Uno más de la humanidad. Saluditos, papu. Saludos, crack. Rey Rey Cat, saludos también. Tremendo. Ok, venga. Estamos aquí. Como les decía, prendo, me levanto 6:30, pantaloncito, camiseta, prendo la mamalona y me piro. Llego a la escuela como a las 7:10. O sea, no llego a la mera hora, pero llego, ¿no? Y todavía no está el profe a veces, o sea. Está bien. Santiago Luis, gracias. Saluditos, pa. Ok, tengo que ir a clases, ¿no? ¿Dónde eran las clases? No, acá no eran las clases. Aquí son los baños. Ah, Salvador Álvarez, saluditos, papu. Ok, venga, vámonos aquí. Ok, venga. Por no hacer caso, ahora te van a hacer el amor. Me lo van a hacer bien delicioso, valió madre. Pero qué puta y se nos va a parar mi mamá cuando llegue. Saludas, papu, claro que sí, te saludé ya, ¿no? Kirby Castro, saluditos de todas maneras. A ti también, Santiago, de una vez. Buenos días, profesora, pase adelante. Llegué tarde otra vez, como siempre, pero bueno. Ni pedo, así llego yo, fíjate, así llego. Profe, ¿puedo pasar? Ah, Simón. Llego, me siento ahí, más o menos, por donde vea un compañero o amigo, y ya. Bueno, pueden salir a desayunar. Recuerden que tienen 30 minutos. Venga, vámonos. Se me olvidó activar el audio del escritorio. A lo mejor nos escuchó poquito. Pero bueno, ahí está. Ah, pues bueno, vámonos a comer. Ok, aquí hay una nota. ¿Esto qué es? No es una nota, ¿da? Pensé que era una nota. Parecía nota. Venga, vámonos. Vamos a desayunar. Pinche pozolazo, pa. Un chingo de chile, qué rico. Rico pozole. Bueno, para los que sean de México, un pozole, pues ya saben qué es, ¿no? Pero para los que no sepan qué es un pozole, son granos de... Si no me equivoco, ¿es maíz o es...? No me acuerdo de qué grano es. Y en caldito, rico, con carnita. Está sabroso el pinche pozole. A mí me gusta mucho. Otro día más en el colegio. Hoy tengo consulta en mi psiquiatra. Ok, venga, vamos con el psiquiatra. Vámonos. Vamos a ver qué pasa. Ok, hemos llegado con el psiquiatra. Y ahora, ok, ¿podía platicar con esta waifu? Vamos a ver qué quiere. Disculpa, ¿qué dices? Que tu mami te está esperando, cariño. Tú tienes la culpa. Así son las mujeres, nos echan la culpa a los hombres de todo. Se pasan de lanza. Nosotros que somos tan humildes... Pero bueno, así son las mujeres, ni pedo. ¿Por qué siempre tardas tanto, William? Buenas noches, doctor. Supe la noticia del niño desaparecido en tu colegio, Will.
Ah, cabrón, ¿cuál? Ay, pues que les dije que había un cartel, pero no lo leí. Pero bueno, supongo que el cartel decía que desapareció un batillo o un morro, ¿no? La verdad que estoy impactado. Pues sí, es bastante fea la noticia, es una pena. Bueno, William, por favor, ¿de quién habla, doctor? Dile que se detenga, William. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué? ¿Está pendejo usted? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Uy, se lo embolsaron. Juan Alvear, saludos. ¿Cuánto convertiste en papucho? William, respóndele al doctor. ¿Te has tomado los medicamentos? Sí, tomo las pastillas, pero no me sirven para nada. Sí, tomo las pastillas todas las mañanas. Ok, le voy a poner que sí me las tomo todas las mañanas, porque es la verdad, independientemente de que si me sirvan para una chingada, es esa parte, ¿no? Pero sí me las tomo. Vámonos. Muy bien. El antipsicótico es necesario que lo tomes. Sí, lo entiendo. ¿Sigues escuchando voces? Le voy a poner que sí, son mis amigos imaginarios. Aunque siguen los amigos imaginarios. Claro. ¿Sientes aprecio por estos amigos por lo que veo? Son mis amigos, es obvio que le tengo aprecio, no seas tonto, güey. Nos invitan las chelitas los fines de semana, a gusto, de chill. Cosas que hablaría un niño de 13 años. ¿Qué tipo de cosas te dicen de esas voces? Pero prefiero no hablar de eso. Le voy a decir que no, porque mis amigos quieren matar a los demás, ¿eh? Es difícil poder ayudarte así, William. Necesito que me cuentes lo que te dicen. No es nada relevante, doctor. Conversaciones. ¿Seguro, William? Necesito que no me ocultes nada, por favor. Estoy seguro, no digo mentiras. Son solo pláticas comunes y corrientes. Daniel Deep, saluditos, papu. Bueno, William, eso es todo por hoy. Estudiaré mucho para más a fondo tu caso. Nos vemos en la próxima consulta. Que pases feliz noche. Venga, venga. Sí, ya, doctor. Vaya a chingar a su madre. Inga, su madre. Ay, aquí viene la putiza. Viene la putiza, papu. Viene la putiza. ¿Pero qué es toda esta agua? Te dije que no abrías la llave, William. Lo siento, solo quería arreglarla. Ahora, ¿cómo saco toda esta agua? No fue mi intención, lo siento. Oh. Bueno, cariño, voy a dormir. Mañana resolveremos esto. Ah, pues mira, no me pararon una putiza de mi vida, ¿eh? Venga, nos vamos. No quiero ni meterme al baño. No quiero saber nada. Ven. Uy, mis amigos imaginarios, papu. ¿Estás contento? ¿Por qué lo estaría? Ya queda cada vez menos. ¿Menos qué? ¿De qué hablas? Muy pronto lo entenderás todo. Muy pronto. Recuerda que te amamos, Will. No son mentirosos, perros. Me están mintiendo. Victoria RR, ¿me mandas un saludo? Claro que sí, saludos. Saluditos. Ok, día por la mañana, fresco. Píldoras, antipsicótico, ya saben. Vamos a tomar agüita. Vamos a tomar agüita. De chill. La tele no sé por qué está encendida. Probablemente nuestra mamá la dejó así. Buenos días, Will. Hola, mamá. No fui a trabajar hoy. Me quedé limpiando la casa. Espero que no me despidan por esto. Lo siento por lo de la llave. No te preocupes, William. Deberías irte ya mismo. Se te hace tarde. Hoy te toca comer en el comedor. No hice desayuno. Ya ves, William, por pendejo. Por pendejo no te hicieron desayuno, güey. Ok, Sopiliga. Gracias por convertirte en papucho. Venga, vámonos. Valió madre. No me hicieron de desayunar, güey. Voy a tener que gastarme mi mesada. Me voy a tener que gastar mi mesada, güey. Llegó Mercado Play. Oye, otro anuncio. Vale, gratis, madre. Pero... ¿De qué país eres? Ah, yo soy de México, güey. Soy de México. Yo igual quiero un saludo, please. Jessica Gómez. Saludos, Jessica. Ok, venga, vámonos. Listo. Vamos. Ok, parece que la transición ya es más rápida, ¿eh? La transición ya es más rápida. Eso me agrada bastante, la verdad. Para ya no tardarnos tanto, ¿no? Se me olvidó la tarea de biología. No puedo entrar sin la tarea. Voy a reprobar. ¿Ahora qué hago? Pues llorar, papi. Aquí hay una nota de la directora. Desafortunadas noticias para la escuela. Aumentan los casos de desaparición en 2. No solo el joven Stuart Méndez, sino Scott Johnson es el joven recién desaparecido. Ya ven, les dije, por pendejos. Y por hacer bullying les pasa eso, par de culeros. Ok, vamos a clase. Ok, también ocupaba hacer lo de la tarea, ¿no? Ocupaba hacer la tarea de biología. Si no, no me iban a dejar entrar. Uy, no me van a dejar entrar. Creo que me tengo que ir por el otro lado.
Juan José Montero, saludos, papu. Víctor Rodríguez también, saluditos. Hola, soy un suscriptor, me llamo Miller. Saludos, Miller. Bienvenido. ¿Cuál es tu videojuego favorito de miedo, de los que has jugado y grabado? Hay uno que se llama Madison, lo jugué, pero en mi otro canal, ese me hizo que me cagara. Hola, gusano, quiero decir, William. Hola, Itan, ¿por qué no estás en clase? Para sacar la mejor calificación en el mes y por ser el mejor de la clase con diferencia. La profesora me dio el día libre. Así que lágrate de mi vista. Ey, pero necesito que me ayudes con mi tarea de biología. Se me olvidó por completo hacerla. Quería ver si me podrías prestar la tuya. Ja, 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 ja. Eso es un chiste. No es ningún chiste, lo estoy diciendo en serio. Pues no, gusano, largo de aquí. Ándale, no, haz paro, perro. No quieres hacer paro, papu. hola, ñaña, salúdame. Por favor, soy fan tuyo, igual que mi hermana. Me saludas, me llamo Sherry y mi hermana Monse. Saludos, Sherry y Monse. Saluditos, papu. En el comedor. Ok. ¿No me quiere ayudar? ¿En serio no me quieres ayudar? Vamos al baño a ver qué pasa aquí. Ok, gusano. Nada más hay puras cosas de que dicen gusano, ¿eh? O sea, como que en la escuela le hacen mucho bullying a este niño, ¿eh? Tiene problemas. Es como en Estados Unidos, ¿sabes? Pasan muchas cosas feas. Ok, el papu, tengo que convencerlo de alguna manera. En serio, necesito tu ayuda. Si no, reprobaré el mes. Haré lo que sea. Tal vez. Si logra superarme en Rock and Ships. ¿Superar el récord? Pues claro que sí, papu. Mándame el récord ese, papu. Ok, ¿qué debo hacer aquí? Uy, esto va a ser difícil porque, mira, está de extremo. Ah, no, me puedo mover con el A, con los de los botones de los lados. Ok. ¿No puedo disparar? Ok, no puedo disparar. Nomás puedo esquivar, ¿eh? Ok, pues déjame, vengo para acá. No sé si quedarme en medio es bueno. Pero se supone que tengo que superar su récord de 756. Ok, pues ya lo vamos a superar, ¿no? Ok, vamos. Ok, nuevo récord. Ya déjame mato, ¿no? Pues ya lo superé, según yo. Pues no estuvo tan complicado. ¿What? Okay, ¿qué pedo? Pero pues sí lo superamos. O sea, sí superamos el récord de 756 del papu. O dijo doblegar, no sé. No sé. No sé qué dijo. Según yo era superarlo, ¿no? Bueno, vamos a superarlo, no pasa nada. Que al cabo no es tan complicado este juego, no se ve tan complicado. Ok. Voy a concentrarme un poquito. Nuevo récord, mira, es nuevo récord. Y él dijo que si superaba su récord... ¡Ah, cabrón! ¡Hay boss final! ¡Pero hay boss final, papu! Ok. No, pues hay que darle en toda su madre. Ok. Ok. Venga. Ok, tú has ganado. Ok, eso fue todo, pues. No fue tan complicado. Al final hay un boss. Ah, con razón. La verdad es que me sorprendes, William. Además de superar mi récord, venciste al jefe final. Sorprendente. Aquí está la tarea. Ok, me dio la tarea. Venga, vámonos. Ahora sí vamos a pasar con 10, papu. Al menos que me haya engañado. Al menos de que me haya engañado y haya valido pura riata, papu. Pura riata. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver. Buenos días, William. Me imagino que hiciste tu tarea. Así es, la tengo aquí, maestra. Cállese el hocico y tenga mi tarea. ¿A dónde vas, William? Entrégame tu tarea. Oh, pues, no que ya se la había dado. Sí, ya sé, desapareció el compañero. Eso le pasa por baboso. Uy, es aquí. Sé que es muy triste lo que estamos pasando. Ya los encontraremos. Con suerte los encontraremos. Te recomiendo jugar un juego llamado Little Miss Fortune. Lo apunto. Pueden salir a desayunar. Recuerden que tienen 30 minutos. Pues bueno, venga, vamos a desayunar, papi. Vamos a desayunar, papi. Venga. Para pelear final, yo creo que sí voy a acomodar los botones, del emulador, como para que sea más fácil manipular las flechitas estas de aquí abajo. Vamos a comer. Que aquí está el papu este. La neta hizo buen paro.
Se hizo muy buen paro. Hoy, primera vez que veo esta puerta abierta. ¿Qué habrá pasado ahí dentro? Ey, ey, ey. Alguien cerró la puerta. Ja, 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 ja. ¿Choc? Exacto, William. Vamos, amigo. Déjame salir. Fíjate que los bullies les hace falta una pinche putiza, unos tablazos en las nalgas para que se les quite. No, gusano. Tú te quedas ahí encerrado. La puerta está cerrada con llave. Así que, adiosito. ¿Hay alguien? Por favor, ayuda. ¿Y ahora qué hago? Pues ni pedo, güey. Vamos a tener que seguir adelante, güey. Will. ¿Prunch? ¿Cómo lo supiste? ¿No será porque escucho tu voz? Ah, sí, cierto. Soy tonto, jaja. Hey, Prunch, ¿podrías darme una mano para poder salir de aquí? No dudes con eso, mi pequeño Will. Pronto él sabrá quién es el que manda aquí. Ah, vale, pero ¿de qué forma me vas a ayudar? Tú tranquilo, Will. Ten un poco de paciencia. Ok. Pues la verdad no se escuchó muy bien eso, pero bueno. Vámonos. Ok, ¿esto qué es? Hay tres libros. Parece que no puedo tomarlos. Están como pegados. Lo que veo son los relatos de hace algunos años. Pero parece estar en cierto orden específico. La llamada de Cthulhu Montañas y Gatos. Cthulhu Montañas y Gatos. Ok. No sé de. Bueno, a lo mejor es Cthulhu Montañas y Gatos. ¿Esto qué es? El horror de Dunwich. La llamada de Cthulhu. Ok, aquí. Hay que leer las estas. La sombra de. La segunda era montañas, ¿no? Dagón. Necromicón. Las montañas de la locura. Ok, aquí. Y el último era lo de gatos, ¿no? Era algo que decía gatos. Lo que susurra la oscuridad. El morador de las tinieblas. Los gatos de Utah, por aquí. Vale, según los tres libros, esta es la última. Ya lo veremos. Pues al parecer sí. Yo no veo las mismas cuatro puertas molestas. Ok, aquí creo que se puede tumbar esto con un martillazo o algo. Aquí hay un hueco en la pared, pero no es lo suficientemente como para que yo pase. Creo que con un buen golpe podré abrirlo, pero mis puños no están tan desarrollados como para romper la pared. Pues a puras patadas, mijo. A puro pinche putazo libre, papi. En serio. También ahí abajo le pusieron a escribir esto, gusano. ¿Hasta cuándo tendré que aguantar lo mismo de siempre? Espera un momento. Esto está hecho con sangre. Dios, ¿qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿What? ¿What? ¿Qué es esa cosa? ¿Es como un monstruo? No, pues pélate, papi, pélate, rico. Papi, papi, pélate. No vamos, papu, no vamos. Pélate, porque te va a hacer el amor. Me va a hacer el amor, ¿no? Corre, William. Corre, corre, William. No te alcanza. Esa bestia tiene como 58 ojos, ¿eh? Creo que sí alcanzamos. Corre, 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 papu. Tú puedes. Ok, lo estamos dejando atrás, ¿eh? Lo estamos dejando atrás. Venga, entro. ¿What? ¿Qué demonios ha sido eso? Mi cabeza, necesito salir de aquí. Ok, aquí hay una nota. Quiero que todas estas cajas estén en el camión a primera hora de la mañana. Espero te hayas quedado bien claro, pedazo de inútil. No te pago para que te la pases durmiendo, gusano insolente. Parece que el jefe se molestó. Afortunadamente soy un niño y no trabajo. Ok, como que ok, aquí, mira, aquí puedo agarrar. Esto es un martillo, me servirá. Martillo, claro que sí. Me puede servir para. Ok, esto de acá, ¿dónde sale? ¿What? Son mis amigos. Son mis amigos imaginarios. Dime, ¿qué vamos a decir? Creo que esta vez sí se volvió loco. ¿Hola? Will, qué susto, por Dios. ¿Qué hacen aquí? Acompañándote. ¿Acompañándome? Pero si estoy encerrado y perdido en este lugar. ¿No puedo ayudar? Me temo que no, Will. Prunch nos lo prohibió. ¿Qué? ¿Pero por qué? Will, él está algo cambiado. Es mejor no hacerlo enojar. Pero lo sentimos. No valen pa' pura riata, perros. Y dicen ser mis amigos. Jennifer, saluditos. Pasan de chorizo, pero bueno, ni pedo. Ok, aquí podía revisar algo. ¿Aquí? Es un pico, se ve que está muy mal estado. ¿Me servía para algo? Mira, me lo voy a llevar también. Me lo voy a llevar. Ok, aquí hay otra cosa, ¿no? ¿Esta cosa de acá qué es? ¿Es una vela? Esto es un destornillador, ¿me servía para algo? Pues sí, hay que recoger las tres cosas, ¿no? Yo creo que para algo nos va a servir las tres cosas. Mejor me las llevo. Es de jugar Mr. Hobbs Playhouse 1 y 2.
Ese sí lo vi, ¿eh? De hecho, ese sí lo vi. Ok, vamos a pegarle con el martillazo. Uy, bueno, la pared ya está rota. Veamos qué hay del otro lado. Vamos a ver. Joel Miranda, saludos. Oh, estas rocas cerraron el paso. No hay vuelta atrás. Ni pedo, güey. Toca escaparse. Ni pedo. Ok, ¿qué? ¿Por dónde me fui? Ok, esta es una como un tipo de cárcel. Aquí hay una nota. Si llegaste hasta aquí, buen trabajo, me descubriste. Esto no es lo que parece, ¿o sí? Que quede claro que no estoy loco. Qué miedo, ¿quién habrá escrito eso? ¿Tendría que ver con los niños desaparecidos? La verdad no tengo idea, pero debo salir de aquí. Está cerrada. Al parecer necesita una llave. Sí, claro. No, ¡ay, no, babu! Encontró cuerpos. ¿Qué es esto? Son bolsas de basura, claro que sí. Son bolsas de basura. Tiene un mal olor, hay algo suave y siento pequeñas cosas que se mueven en su interior. Nada que se pueda hacer con esto. Tiene un terrible olor. Igual que las anteriores. Espera un momento. Al tocar está haciendo algo diferente en su interior. Intentaré sacarlo. Es una llave. Ok, una llave para. Ok, me imagino que para este lugar de acá, ¿no? Son bolsas de basura, papus. Son bolsas de basura, claro. Octavio, saluditos. Ok, he abierto, pa. He abierto. Esto está muy oscuro, no me gusta para nada, si les soy honesto. No me siento nada bien, no he comido nada. Esos niños desaparecieron que tienen que ver conmigo. Creo que me voy a desmayar. Ok. ¡Prunch! ¡Prunch! Uy, ¿qué pasó ahí? Prunch se convirtió en. Bueno, Pero por salió engancharme anuncio, con una. papu. Salió anuncio y, no, y se me olvidó poner el audio del juego, güey. Bueno, de todas maneras no se ocupa mucho, no se escuchan muchos sonidos, así que no hay tanto problema. Ok, creo que ya se puso, ¿eh? Aguántenme. Ok, ya, ahora sí ya puse el sonido del juego. Se me olvida activarlo, güey. Si alguien no escucha el sonido del juego, me acuerda, porque se me va el pedo y se me olvida. Simón. Que algo pasó, aguántenme, porque no se pone el juego, no se pone el juego. Ok, ya. Venga, William, no sabía que te molestaban en el colegio, siempre lo han hecho. ¿Cómo es posible que te hayan dejado encerrado ahí solo, sin comida y sin nada? ¿Qué clase de educación reciben esos niños? Si no fuese por el conserje, estarías aún allá abajo. Hablaré con la directora para que ponga orden. No, si no, ellos la pagarán conmigo aún peor. Veremos qué hacemos, pero eso no puede seguir así. Pues no, no puedes seguir así. Está súper feo, ¿no? Que te hagan bullying. Está súper feo eso. Que pases buena noche, Will. Espero te haya gustado la pizza, mi amor. Ya ves, la mamá sí lo quiere mucho. Sé fuerte, William. Sé fuerte. Ok. Ok, al final está cerca. ¿Cuánto te extraño? Ok, venga, vámonos a dormir. Vamos a mimir, papu. Vamos a mimir. ¿Qué me está pasando? Pues ni yo sé, pero bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir. Giovanni, saluditos, papu. Saluditos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué está todo tan oscuro? ¿Por qué está todo tan oscuro? Sí, cierto. Qué feo. Juega Ice Cream. Estaría bien, ¿eh? Sí, lo conozco. Nunca he jugado, pero es un cuadro. Pero sí estaría bueno jugar a Ice Cream. Que aquí hay otro cuadro. Hola, Will. Me alegra encontrarte por aquí. Ok, Prunch está un poco cambiado, ¿eh? ¿Eres tú? Así es, mi pequeño niño. Estás algo cambiado, pero ¿de qué estás hablando? Soy yo, Prunch. El mismo de siempre. ¿Pero? Me causas terror, no se supone que eres mi amigo. Te ves de la mierda, papu. Niño insolente. Por culpa de tu ignorancia te quedarás en mi mundo para siempre. ¿De qué estás hablando? Cállate. Ellos ya están muertos, muertos. Intenta liberarte y salir de aquí si puedes. Ja, 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 ja. Ok. Valió madre. ¿Esto qué es? Es un cuadro. Valió pura madre, pa. Y la tele, qué susto.
Mejor apagada. Sí, apágala, por favor. Se escucha muy feo. Ok, ¿este cuarto de quién es? Es de la mamá, este cuadro, este cuarto, ¿no? Es un cuadro. Ok, una cámara. La cámara de mi madre. El baño de mi mamá está cerrado con llave. Cerrado con llave. Ok, ocupamos una llave. ¿Por aquí no estará? No, no sé dónde está la llave. Escapa por la puerta principal. Ok, por la puerta principal. En este juego, seguro. ¿Qué se escuchó? Se escuchó muy feo, ¿eh? Escuchó algo horrible. Y aquí. El baño. Ok, vámonos. Por aquí no. Por la puerta principal no me puedo escapar, ¿eh? Ok, aquí. Aquí hay algo. Pero qué extraño que esta llave allá adentro. ¿Cómo va a estar la llave en el refrigerador? Fíjate atrás. No, gracias, papu. No, no. ¿Tú quieres que me dé un susto mortal y muera en stream, ¿verdad? ¿Se imaginan para los que están enfermos del corazón? O sea, ¿no pueden jugar juegos de terror, no? Sí. No pueden jugar juegos de terror. Abrir cortina. Uy, pero ¿qué pasó aquí? Por Dios, qué horrible. Un momento. Es la letra de mi madre. A ver qué dice. 20 de octubre del 88. Hace una semana se diagnosticó su enfermedad terminal. El tumor estaba acabando por dentro. No tengo el dinero suficiente para costear su operación. ¿Qué debo hacer? Dios mío, ayúdame. Papu. El pobre de Will está enfermo de la cabeza. Tiene un tumor. Eso es muy feo, eso, ¿eh? ¿Para qué es la cámara? Es lo que no sé, güey. Ok, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ¿tengo la pintura? What the fuck? ¿Le tengo que tomar fotos a las cosas o qué onda? ¿Le tengo que tomar fotos a los cuadros? A ver. Bueno, parece que sí. Vamos a tomarle foto a los cuadros, no sé para qué. Aquí hay otro, mira. Vamos a tomarle también a este. Sí, mira, las está dando, ¿no? Ok, sí, sí me las está dando. Vámonos. No sé por qué se ríe así el papu, güey. Ok, aquí hay otro cuadro. Vamos a tomar foto. Salúdame desde Veracruz. Jorge Huesca, saludos, papu, desde Jalisco. Al parecer tomé las fotos a las partes de un retrato completo. Será mejor que las combine. Ah, cabrón, ¿se puede combinar? Ah, sí, mira, se puede combinar. No sabía yo, güey, ¿qué pedo? Bueno, no sé para qué sea este retrato, pero bueno, vámonos. A ver, para el cuarto de la mamá ya no tengo nada que hacer. ¿Tengo Puta, entendido? puta, puta, Uy, Larry puta, Castillo, puta, gracias por convertirte en mi puta, papi. puta, puta. Muy buena, Larry Castillo, gracias por convertirte pues en mi papi, en papucho. Hola, Will. No me hagas daño, por favor. Te lo pido. Ey, no tienes por qué temer. Soy Ed y me puedes decir Ed, pues Ed. Qué tonto, está muy tonto este papu. No sé qué decir. Tranquilo, estoy aquí para ayudarte. ¿Puedo sacarte de este sueño macabro? ¿Sí? Te cuento que soy un aficionado al arte. Si me traes una pintura digna, seré muy feliz y por supuesto te sacaré de aquí. Vale, veré qué puedo hacer. Muy bien, suerte entonces. ¿Qué tal esa pintura? ¿Te gusta? ¡Wow! Lo veo y no lo creo. El grito de Edvard Munch. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1980. 93, 83, no me acuerdo, no leí bien. ¿Será esta la pintura genuina? Ajá, supongamos que sí. ¿Te gusta? Y si me gusta, me encanta. Muchas gracias, Will. Creo que podemos ser buenos amigos. ¿Qué te parece? Sí, ¿por qué no? La verdad pensé que eras malvado. ¿Malvado yo? Para nada. Malvado y aterrador es el tal Prunch. Deberías tener cuidado con él. La verdad es que tienes toda la razón. A veces tiene un comportamiento muy extraño y aterrador. Y siento que me domina. Vamos, Will, no dejes que ese bueno para nada te haga hacer cosas que no debes. ¿Cómo puedo convertirme en miembro? En la descripción de este video, tengo entendido, hay un link. Hay un link que te dice que para hacerte miembro. Saludos desde Estado de México. Saludos, Julián. Crack. Luego voy por unas tortitas de tamal. Todos somos personajes de tu cosmos cerebral. Uy, ¿ahora qué pasó?
Ok, qué sueño tan raro tuve. Qué extraño. Ok, vámonos. Hay que tomar la medicina. No, acuérdense. Ya no quedan. Ya no hay medicina, babu. Se acabó, valió madre. Parece que alguien está tocando la puerta. ¿Quién podrá ser? Pues no sé, la verdad. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. Se va a caer la puerta de tantos golpes. Ya voy, ya voy. Ok, son cuicos. Son cuicos. Buenos días, casa de la familia Osler. Ah, sí. ¿En qué te puedo ayudar? Tú debes ser el pequeño William, ¿cierto? Sí, es correcto. Bueno, William, nos presentamos. Soy el agente Paul Myers, encargado de la investigación de los niños. Me acompaña el oficial Gordon. Un placer. ¿Se encuentra tu mamá? Se debe estar arreglando para salir. Está en su habitación. La voy a llamar. Bien. Esperaremos aquí. Uy, papu. Va a valer pura madre. Porque nos están sospechando de que nosotros matamos. Ya voy, cariño. ¿Quién toca la puerta? Es la policía. Necesita hablar contigo. ¿La policía? ¿What? Ay, salió en chinga. De seguro es por los niños desaparecidos en tu colegio, Will. Veamos a ver en qué podemos ayudarlos. Hola, Ñañel, ¿cómo estás? Muy bien, papu. Muchas gracias por preguntar. Buenos días, señora Melinda. Buenos días, oficiales. ¿En qué les puedo ayudar? Soy el encargado de la investigación sobre los niños desaparecidos en el colegio de Haystown. Venimos a realizarle una serie de preguntas a su hijo William. Espero que nos pueda hacer mucha... No sea mucha molestia. No, para nada. Vamos, Will, muy atento a las preguntas de la gente. Está bien. Muy bien, William. Ok. Pablo Mercado se convirtió en papucho. Muchas gracias. ¿Cuándo fue la última vez que viste a los niños desaparecidos? ¿Cuándo fue la última vez? Fue hace 2 días, pero... Si les digo que hace 2 días... Bueno, le voy a... No, es que si les pongo que en el parque abandonado van a decir que yo qué hacía ahí. Me voy a hacer pendejo, me voy a hacer pendejo. Y le voy a decir que no. Le voy a decir... No sé nada. Vale, William. Me hago pendejo. Recuerda la sinceridad ante todo. Veamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de clase? No es de lo mejor, sí. Siento que no me tratan muy bien, muy buena. La verdad, me tratan excelente. Prefiero no comentar nada. Les voy a decir que son unos cerdos esos niños. Vamos. Entiendo. Siguiente pregunta. ¿Dónde estuviste las 2 noches en las que los niños desaparecieron? Pues durmiendo, papu. ¿Qué más pude haber estado haciendo? Por ahora eso es todo. Ya terminamos. Aún no. Necesitamos revisar la casa. Bueno, revisen la casa, pues. Revisen la casa. No van a encontrar nada de todas maneras. Así que, bueno. Es porque yo no lo hice, papu. Si yo lo haya hecho, no van a hallar nada. Al menos de que hallen ahorita una bolsa negra con cinta canela. Pues ahí sí ya valió madre, ¿no? Ok, no hallaron nada, ¿verdad? Muy bien. No encontramos nada sospechoso o algo que nos lleve a encontrar al culpable. Espero que puedan encontrar algo pronto. Eso espero, señora. Este caso se me está yendo de las manos. Las cosas no me cuadran. Este pueblo era muy tranquilo. No solían pasar cosas como estas. Pero bueno, gracias por tu colaboración. Hasta luego. Bueno, se fueron los cuicos. Vamos, tienes que ir al colegio. Papá, sí, ya sé. Te quiero. Gracias, mamá. Gracias, me pelo. Vámonos al colegio, papu. Vámonos. Anuncio de nuevo. Qué novedad. Cada que salgo de casa salen anuncios, Por lo que veo. Cada que salgo salen anuncios. Se borró el chat, ¿verdad? Ok, déjalo, actualizo. Ok, listo. Ya se actualizó. Ok, ya casi se quita el anuncio. Salúdame, ya me llamo Liuba. Saludos, Liuba. Saluditos. Ok, ¿ya se quitó el anuncio? Ya, vamos. Pinches anuncios, bro. Pues sí, es que el juego es gratis. También no hay que pedirle cosas, ¿no? Es para celular, por si se quieren, lo quieren jugar. Brunch, ven a Will, necesitamos saber algo. Pero tengo clases, sí, claro, sígueme. Me vale madre. Oye, ¿qué? Bueno, no es buena idea seguirlo, pero... Pero bueno, vámonos. No creo que sea muy buena seguir a al osito este. Pero bueno. ¿Hola? Baja por las escaleras.
Venga, vamos. Vamos a bajar. No sé por qué me ponen uno de subida, ¿eh? No sé para qué me ponen uno de subida. No, aquí otra vez no. Pronch, ¿dónde estás? No abre, necesito un código para poder abrirla. No me sé el código, no me sé el código, no me sé el código. No abre. Seguramente coloqué mal el código. Vamos a investigar el código. Seguramente va a estar por acá. Cuarta choc 5. Cuarta choc 5. Ok, 5. Vayan apuntando en el chat, ¿no? 5. Itan, 6. Ok, cuarta, 4. Ok, lo voy a ir apuntando aquí yo. 4 y 6. Ok. Aquí. Segunda es 3. Primera es 1. 1, 3. 1, 3. 1, 3, 6. 1, 3, 6. 1, 3, 6. 1, 3, 6. 1, 3, 6, 1, 3, 6, 5. 1, 3, 6, 5. 1, 3, 6, 5. What? Ay, güey, me sacó un... Me asustó. Este güey sí me asustó. 1, 3, 6, 5, ¿qué? ¿Qué susto? ¿Dónde estabas? Pues dando unas vueltas. ¿Qué haces aquí? Lo sabía. Tú estás detrás de los niños desaparecidos. No puede ser. Eso es mentira. No puede ser tú. Se supone que eres mi amigo. Al final todos ellos te molestaban, ¿o no, William? Lo hice todo por ti. Por Dios, no puede ser. La vida de esos niños. ¿Ahora qué voy a hacer? Espera un momento. Tú no eres real. ¿Qué quieres decir? Tú eres solo una alucinación más de mi cabeza. Nada de esto es real, claro. No hay niños desaparecidos. Tú mismo lo has dicho, William. Yo no existo. Soy un producto de tu imaginación. Y si no existo, ¿quién lo hizo? Tu mente es una galaxia entera llena de cosas retorcidas como yo. Y créeme algo, esos niños no están muertos. Espero que te des cuenta pronto quién fue el culpable. Me dejó mucho que pensar, la verdad. Me dejó mucho que pensar. Vamos a leer los comentarios. ¿Cuál es el código? 1-13-65. Venga. Ok. 3. Ah, era 13 con el 1. 13. Vale, 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 me pasé. 13-65. Venga. Ok. Son unos... El chat es un crack. He logrado abrir la puerta. Vámonos. Ok, 1365 sirvió, me sirvió, muchas gracias. A María Valle Rosales, saluditos, creo que sí. Ok, venga, vámonos. El audio, valió madre el audio. Qué bueno que me avisas, qué bueno que me avisas. Listo, ya lo puse de nuevo. De todas maneras, creo que no hubo tantas escenas así como para que... Con sonido, este juego es muy silencioso por lo que veo. Ok, venga, vámonos. Creo que no va a ser un problema el sonido de las veces que, o sea, que se fue. Porque, pues, de todas maneras, nadie me avisó, ¿sabes? Ok, creo que ya voy a llegar yo al final. Debería de configurar los botones estos de aquí abajo como para que sea más fácil, Como para poder moverme libremente porque no me puedo mover con las flechitas ni con... O sea, tengo que cliquear con el mouse, ¿sabes? Y está difícil. Ten cuidado, el oso se convierte en una araña monstruosa. Entonces, William, ¿ya sabes quién es el asesino de los niños? Ya ni sé en qué pensar. Lo único que sí sé es que eres un ser despreciable. Ja, 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 ja. Y eso que no has visto mi verdadera forma. ¡No te escondas, rata! Ok, vamos a ver su verdadera forma. ¿Vemos ok, algo? Mira, anuncio. ¿Va? ¿Pero qué vemos? Mientras que se pone el anuncio, voy a intentar configurar lo que les dije, los botones. ¡Salúdame, perro! ¡Víctor Jr.! ¡Saludos, papu! Hay más finales, Ñañel. Ok, hoy vamos a sacar nada más el final que toca, ¿no? No creo que podemos sacar los tres de putazo, ¿ah? Van a influir las decisiones, tengo entendido. No lo sigas. Es que si no lo sigo, no puedo proseguir en el juego, ¿sabes? Uy, me veo muy rojo. Ok. Ok, aquí está. Aquí está lo del teclado, editar controles.
a tocar el punto. Ok, voy a agarrar uno y dos. Okay, este con la A y este con la D. Ok, listo, guardar. ¿Y cómo se cierra esto? Ok, aquí. A ver, quiero cerrar el comercial. Ok. Uy, ya se puso esta cosa, ¿eh? Pero no. Ok, espero que pueda. O sea, aquí están los botones. Estos son los botones. Aquí están los botones, pero. Los quiero acomodar. Aguanta, aguanta. Creo que sí los puedo acomodar todavía. Aguanten, 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 aguanten. Ok, este lo coloco aquí. Y este lo coloco acá. Guardar. Listo. Vámonos. Ahora sí, vamos a la pelea final, papus. Supongo que esta es la pelea final, ¿verdad? Ok. Jaja. Será mejor que corras, William, si no quieres morir, claro. Jaja, corre, niño, corre. Ok, ¿estas cosas qué son? Okay, creo que lo quemo. Puede ser que lo quemo. Venga, vamos a correr. Creo que tengo que. ¿Qué tengo que hacer, papu? Ok, ah, mira, es que creo que viene. ¿What? Inga, su madre, ¿dónde se fue? ¿Dónde está? ¡Ay, corre, Will! ¡Corre por tu vida, Will! Espéralo, espéralo, espéralo. Ya que venga. Ok, por aquí. ¿Qué más espero? ¿Cuál es este chorizo? Ven. Ok, creo que se va haciendo más rápido. Ok, ¿se va a ir? Ok, se fue, ¿eh? Se fue. Hay que ver de qué lado se. Ok, se aventó por ahí. ¡Corre, Will! Creo que ni. Si es necesario. Ese es el final, corre. Pero es muy lento, ¿no? Ok, voy a quemarlo. Ok, se pela el papu, se pela. Ok, venga, vámonos. Ok, salió por ahí, mira. Hay que quemarlo con esas cosas. Papu, ven, sígueme, sígueme. Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay que quemarlo, hay que quemarlo. Se peló Baltasar. Tengo que correr. Vente, papu, vente. Creo que hasta acá no alcanza a venir, ¿verdad? O sea, que se queme. Se va a ir, ¿verdad? Ven, papu. Inga, su madre. No lo alcancé a quemar, güey. Valió madre. Ok, este todavía no está disponible. Ah, mira, este ya está disponible. Hay que quemarlo. Vamos, ratita esta. Ven, papu, ven. Ok, ya se hizo un poco más rápido, ¿eh? Sí, se ve. Sí, se ve. Vente, papu. Ok, ahora sí me tengo que ir por aquí, ¿verdad? Corre, Will, corre por tu vida, Will. Ok, vámonos. Vamos a rodearlo porque como ya no tengo extintores, esas cosas, ¿cómo se llaman? Sí, son como extintores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! Ok, venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ves? Te dije que sentía, se convertía en una araña. Sí, ya vi. Inga, su madre, ya no alcancé, ya no alcancé, ya no alcancé. Inga, su madre, ¿qué pasó? ¿What? Morí, papu. Mi cordura está al límite. ¿Qué debo hacer? Inga, su madre, morí, güey. Entonces, cuando se hace rápido, ¿qué debo hacer? Valió madre, morimos, papu. Nuestra primera muerte. Bueno, vamos a. No sé muy bien cómo está la dinámica porque me apareció por ahí, pero bueno, ni pedo. Sí, mira, creo que si hago esto. Ah, mira, me puedo ir por aquí. Yo no sabía eso, ¿eh? O sea, yo no sabía eso, que me podía ir por ahí. Ok, entonces ya va a ser un poco más fácil. Ya, es que no sabía ese dato, yo no lo sabía, papu. Claro, yo no sabía ese dato. Ok, te salvaste, papu, te salvaste. Ok, venga ahora por acá. Vente, papu, vente. Nos vamos por acá. Vámonos. Ok, saltó, saltó. Lo ideal será ir correr como para acá. Es que para el lado que corras, aparece detrás de ti. Venga, ahora vámonos por acá. Dime que ya se activó esta. Ok, va a saltar, va a saltar. Ok, entonces va a saltar al lado contrario. Ok, por aquí. Vente. Venga, vamos a quemarlo. Venga, vamos.
manos. Este no lo puedo usar. Mira, si salta, ya chingué. Pero si no salta, no chingo. No chingué. Ok. Va a saltar aquí, va a saltar aquí. Vámonos por acá. Corre, Will, porque se quedó ese pinche pelón. Te quiere agarrar. Salta, perro, salta. Te quemaste, perro, te dije. Ok, ojalá que salte, por favor, que salte, por favor. Porque aquí ya no está activo. Bueno, ya se activó este. Qué bueno, qué bueno. Pélate, Will, pélate, Will, pélate, Will, porque es más rápido que tú, el papu. ¿Dónde viene? Ok, viene por allá. Actívate, actívate, actívate. Uy, listo, papu. Listo. Qué crack soy. Soy un crack, papu. Pero qué crack. No, Prunch, ¿qué estás haciendo? Llegó tu hora. ¿What? ¿What? ¿Sí me mató? Final triste confirmado. Cronox, saluditos, papu. Final triste confirmado. Espero se encuentre bien. ¿What? ¿Y ahora controlo a la mamá? No me digas que el papu de Will murió, Deja ver si se cargó mi cel, aguante. Sí, ya se cargó bien. Ok, venga, vámonos. Vamos. Tranquila, Melinda, todo estará bien. Pronto se recuperará. Algo nos pasó. Algo nos pasó, pa. No, Will. No, Will. No, Will, se murió la verga. Se nos fue un grande. F en el chat por Will. La realidad es algo que no se puede evitar. Hay que ser fuerte. Te volveré a ver en el lugar especial. No, güey. No. Se murió. Se murió. Oh, valió verga. Se murió, güey. Juego triste, ¿eh? Juego triste, la verdad. Mucho significado. Como les dije, ya había hecho yo un short de este juego. Yo ya había hecho un short de este juego. Búsquelo ahí en mi... Si buscan Psicosis Short, creo que les aparece el mío. Creado por Sebastián Gómez. Tremendo juegazo. Espero te haya gustado el juego. Felicidades por haberlo completado y llegar hasta aquí. Uy, pues lo completamos, papu, F, pero lo completamos. Uf, qué calor tengo, pa. Me dio calorcito, la verdad. Pero pedazo de juego, pa. Pedazo de juego. Tenía muchas ganas de volverlo a jugar, O sea, no volverlo a jugar, sino... Es que como la primera vez agarré gameplay de este juego para hacer la historia. De hecho, tengo un video con la historia de este juego, por si lo quieren ver. Tengo video en el canal con la historia de este juego, entonces... Ya más o menos me sabía la historia, pero no me sabía el gameplay. Ok. Falta este. ¿Qué pasó al final? Aquí es donde me dicen mi... Ok, resultados finales. Aquí es lo que yo quería ver. Tiempo de juego 1:10. Muertes totales 1. Coleccionables 0/3. Final reencuentro. Muertes, caídas en bicicleta ni una. Espantado por Ed ni una. Explosiones de la nave 1. Devorado por gusano. ¿Quién es ese güey? A ver, los coleccionables no los tenemos. Pero yo creo que estuvo muy bien, Uy, ok, esto yo creo que... Ok, felicidades, has completado el juego. Para volver a jugar, crear una partida nueva. Uy, pues la verdad ya me cansé de mi trasero. Mañana, a lo mejor, como mañana es puente, mañana sacamos el otro final. Pero ustedes me ayudan porque yo no sé cómo sacar el otro final. Extras, ¿esto qué es? Ah, son los diseños nada más, son los diseños. ¿Qué les parece? Mañana lo juego de chill. Ok, déjalo, cierro esta chingadera ya. Ya, yo creo que ya me voy a ir a cenar algo delicioso. A lo mejor voy por unos taquitos de la esquina o algo por el estilo, no sé. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los papus que estuvieron presentes en el pedazo de directo. Probablemente este juego lo suba a mi canal de YouTube a los videos principales. Así que nada, muchísimas gracias a estos papus. Son unos tremendos cracks. Los amo a todos, papu. ¡Los amo! Bueno, ahí detuve la grabación para que quede chida en el video. Pero nada. A ver, vamos a ver los saludos.
A los finales, a los que se quedaron al final, saludos. A los que quedaron al final, claro que sí. Giovanni Martínez, saluditos. A Cronox, saludos. A Diamante, saluditos. A Santiago Méndez. A Giovanni Hipólito. Santiago Méndez, ya lo dije, creo. A Iber Veras Reyes, hola Yañel, claro que sí, Papu. También a ti, saluditos antes de irnos. Pues ya, yo creo que ya, ¿no? Uy, ay, mi espalda. Ay, qué rico me tronó la espalda, pero bueno. Ahí nos vemos, papus. Se cuidan. A Pau también. Saluditos. Ahorita te cansé de ver. También a Uno Más de la Humanidad. Saludos por estar aquí también al final. Y Fanny Rivera también. Nos vamos. Ya, ahora sí, ya nos vamos. Me voy. Ya no los voy a leer. Nos vemos, papus. Los quiero mucho. Gracias por estar en el directo. Por dedicar unos minutos de su día a día. A Christopher Perico. Eres el último.